Venga, otra vez el baile del mal rollo. Y seguimos como si nada. Soy un niño feliz. ¿No acabáis de ver que casi he sido poseído por 10.000 almas? Ahora es un mapeado grande, ya no es tan... pasillito. A ver. Por aquí escaleras, digo yo. En algún momento encontraremos algo. Estoy andando un poco... No puedo pasar por aquí. Vale. Mira, aquí hay unas setas o algo. Esto lo puedo coger. ¿O machacar? No. Joder, el mapa este es súper grande, ¿no? Ya me estoy explorando un huevo por mi cuenta y no veo nada. Aquí esto que es de pinta de... de pinta de botón o algo. Y aquí entramos al bosque. Un bosque que... Checkpoint. Esto... a lo mejor es que va a ser un laberinto. Sí. Ya te lo digo. Por aquí he vuelto. Esto es ensayo y error. Antes he ido por la derecha, ahora por arriba. What the fuck. Correcto, agüita. ¿Me voy a meter otra cascada? ¿Habrá una puerta? No. Vale, por aquí solo veo un camino. Y no se te ocurra llevarme al centro. A ver, lo que me queda es por aquí. Aquí. Vale, hay dos caminos, o menos. ¡Hombre! Muy bien, estas setas. Vale, tenían pinta de que puede hacer algo, pero no. Solo tengo una flecha que va y viene. Flecha boomerang. Y solo sirve para matar bosses. Vale, esto sí que es un boss. Seta boss. Que le voy a pegar una flecha y voy a correr como un cabrón. Porque ya sabemos. Hijo de... Y encima me hace el tibaj. Me hace todo el tibaj ahí. Va alternando. Alternando, vale, tiene, sí que tiene un par... ¡Oh, estoy en la droga! ¡Estoy en la full droga! No sé qué champiñón... ¿Qué mierda me he comido? No sé si era roja o verde. A lo mejor me tengo que comer... No, me ha matado. La roja antes me ha matado, creo. Lo que te deja hecho mierda es... que te machaque la espalda un champiñón. Eso sí que te deja hecho mierda, pero mierda, mierda. O sea, toma por culo todos los huesos. ¡No! Dame la droga, vale. Lo que me mete en la droga es el humito de las esporas. No. ¡No! ¡Corre, cabrón! Me está mi flecha. Ay, mi miserable flecha. ¿En qué momento? Me ha dado la espalda todo el ojo. No podía hacer nada. ¡Eso lo ha dado! ¡Eso lo ha dado! ¡No me jodas, muerte! ¡No! ¡Puta bola de los cojones! ¡Ahí está mi flecha! A ver... ir... quieto, quédate quieto... Esto va a ser largo. Esto va a ser muy largo. Hay que pillarlo en el momento... ¡No! ¿Cómo no? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me drogas y luego me matas? Eso es de mala gente. Ahí son... tres, dos... tres... y era rebota. Vale. Una... dos... tres... y me da la espalda. ¡Puto champiñón! Una... dos... y... ¡tres! ¡No! ¿Por qué? Me he equivocado de botón. ¿Por qué soy tan inútil? No, me he metido bajo el champiñón. Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Oh, no me lo creo!
No me lo creo, no me lo creo, jódete, jódete, champiñón, te hago la danza de la muerte, te has comido una flecha que te ha dado el puto filo del ojo. La mata de casualidad, porque lo he tirado totalmente y hasta los cojones de hacer intentos. Digo, me la juego, me voy a quedar quieto y tiro la flecha. Y ha salido, ha funcionado. Oh, oh. Llevo 20 minutos en el champiñón, en serio, o sea. Hostia. Hostia, puto champiñón. Ahí te pudras. Te pudras. Te pudras. Cabezazos y te rompas este añicos. ¡Maldito bastardo! Joder, el mapa es inmenso. Llevo ya un rato dando vueltas. He tenido que volver más o menos por donde el camino del champiñón. Y ahora me he encontrado estas escaleras que bajan hasta el infinito. Y aquí hay un checkpoint, lo que significa que hay un boss cerca y hasta la puerta. Vale. Vale, va, joder, me ha costado, ¿eh? Me ha costado, llevo un buen rato dando vueltas. Mido por arriba. Vale, otro señor piedra durmiendo plácidamente. Es que en verdad es culpa nuestra, ¿eh? Venimos a tocarle los cojones. Vale, eso seguro que hace algo. A ver, no voy a decir nada. Digo, voy a coger distancia y tal, pero ¿para qué? Si me va a matar seguro, nada más empezar. ¿Qué haces también? Vale. Vale. No. Vale, vale, la espalda brilla mucho. Hay que darle la espalda. Vale. Está claro que por lo menos una vez. Una vez, que una vez, voy a morir 10 veces antes de matar al puto boss. Con lo manco que soy. Bueno, madre mía, ¿ves? A esto mismo me refiero. He enviado la flecha a Pekín, nada más entrar por la puerta. Imagino que si me estampo contra él, también me va a matar. Y si... No. Este es amigo del champiñón, de la familia de los bastardos, que no me van a dar rápidamente la solución. Dime. ¿Ves? ¿Os lo he dicho o no lo he dicho? O sea, siempre se va hacia atrás, me tira las bolas y esta vez me machaca la puta cabeza nada más empezar. Vale, 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 vale. Tengo el truco, cabrón. Tengo que hacer que te pongas detrás de la flecha. Aquí. Ahora, ahora. No, 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 mierda, cabrón, bastardo. Me parece que le gusta mucho este lado. No tengo ni puta idea del patrón, pero suele acabar por este lado, más o menos. Ahí está. Está bien aquí. ¡No! ¡He tardado mucho! ¡He tardado mucho! Pero tengo. Tengo la esquina. Tengo la esquina. Tengo la esquina buena. Tengo la esquina buena. Ya está. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Está jodido. Está jodido. Está jodido. Te he pillado el truco, cabrón. Lo echa para allá. Vale. Venga, pega tu vuelta. Pega tu vuelta. Hostia, la bola. Pega tu vuelta. Vente para acá, mi hijo. Ven. ¡Dale! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso lo había dado! ¡Eso lo había dado! ¡Hijo de mil piedras con cara de golem! Para acá, para acá, mijo. He flechado. ¡Oh! ¡In your ass! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Pero no me paréis! ¡No me paréis! ¡Iba hacia él y va a reventar la cabeza y me han parado! Venga. Otra vez el baile del mal rollo. Y seguimos como si nada. Soy un niño feliz. No acabáis de ver que casi he sido poseído por 10.000 almas. He vuelto por el camino, marcha atrás. Y me he encontrado estas estatuas. Desviándome un poquito por donde he entrado antes. Aquí hay otro checkpoint. Por lo tanto, hay otro boss. Sonodosor. Escaleras. Mira, ya había una puerta por ahí, por la izquierda.
Y otra puerta la de... Vale, vale, hay dos bosses cerca. Dos bosses cerca. Dos sufrimientos más cerca. Hostia, esto no será el ascensor. ¡Oh! La pedazo de flecha que hay aquí, ¿no? ¿Te lo puedo coger? ¡Mierda! ¿What? ¿Puedo cogerlo? No. ¿Quién era el gran legendary Titan Slayer? Pues ese es un tío como yo, ¿no? ¿Dónde está mi flecha? ¿Dónde? Ahí está mi flecha. Gracias, amigo, por devolverme la flecha. No ha hecho nada. No ha hecho... ¡Animal! Que se ha cargado todo el... ¿Puedo coger la flecha esta? No, no. Y la otra flecha no para de moverse. Pero... que yo tampoco le hago nada. Bueno, fracasado estrepitosamente. Ahí, le tenía que haber dado... Relájate, hombre. Relájate. Creo que tengo que darle a la flecha esa que va por ahí bailando. ¡Oh! Pues sí. Y encima le da de puta casualidad. ¿Qué se me ha ocurrido de repente? No, 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 no. Flechita, 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 flechita. Perdóname la pinta. ¡Hostia! Me estoy haciendo todo pro. ¡Hiper pro! Me voy a esconder por aquí. Le da un poco igual. Le da un poco igual. ¡No, no, no! ¡No! ¡Que me he quedado corto! ¡Joder, hostia! Encima tengo que ir esquivando. ¿Dónde está? Ah, vale, la ha recogido. No, 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 déjame, déjame, déjame en paz. No me mates tú. Ahí está, tres veces, son tres veces. El estándar de los bosses. ¿Por qué? Pero si le he dado ya tres veces. ¿Por qué no te mueres? ¡No, mierda! Mierda. Vale, lo único que tiene sentido es que una vez le da la flecha, luego tengo que volver a dar a él, porque se queda así como medio esquelético. ¿Sí? ¡Oh! Joder, soy fucking crack. Soy fucking crack, toma in your balls. Tengo que reventar las pelotas a cabezazos, cabrón. Cabrón, mira que te he hecho jugadones épicos ahí mil veces y no te has muerto. Y me has hecho pensar. Me has hecho, eso está muy feo, ¿eh? Pensar a un niño poseído. Que mira, 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 que te quito el alma, ¿eh? Que te quito el alma, que te quito el alma. Que te quito, que no. Que te quito, que no. Que sí, que sí, que sí, a tomar por culo. A tomar por culo. Hostia. Este por lo menos no me ha contado tanto como el puto champiñón. Hostia, el puto champiñón. Y el carapán. Y la piedra carapán. Ha sido más intenso, pero en verdad. Ha dejado la flecha gorda por aquí y me la puedo llevar. Sería un detalle si me pudiera llevar esa pedazo de flechaca. Acaparador. Taca. Vale. Vale, me voy con mi flechita de mierda. Me voy con mi flechita de mierda. Me voy al bosque que había aquí al lado. Venga. Que se ha visto claramente la puerta por aquí. Hola, señora puerta. Aquí que está la señora del señor esqueleto. Vale, eso no hace nada. Eso tiene pinta del... pues no. ¿What? ¿What? Hay cofres y no se activa nada. Vamos. ¿Por qué no puedo pasar? Aquí se ve algo gris. Hostia, estaba escondido, ¿eh? Está escondido. Los secretos del juego. Hay que ir con mil ojos. Y aquí está el mega tesoro. Qué bravo. Cuidado. Cuidado, no me fío una mierda. Eso tiene pinta de boss. Ahí está. Y seguro que las monedas me matan. ¡Por mucho! ¡No! ¡Oh, no sé cómo lo esquivo eso! Estaba corriendo aleatoriamente.
No, no. No sé cuándo tengo que dispararle. Porque no. No veo un momento así que digas ¡punto débil! Salvo dejar que me meriende. No. Sí, a lo mejor. Parece una locura, pero... ¡Eh! Ahí, ahí, ahí. Justo cuando... ¡Hostia, que no puedo pasar por las monedas! Que bloquea. O sea, va a haber un momento que no me voy a poder mover. Ahí. Creo que la clave es cuando está disparando, que se queda con la boca abierta. Ahora, uno... Pues ¡no! Bueno, descartamos que comer no sirve de nada. Dale, pequeño bastardillo. Uno, dos... ¡Oh! ¡In your face! ¡In your face! Me estoy haciendo top pro de este juego. ¡Madre mía! Que me ha costado solo un par de intentos darme cuenta de la estrategia. ¡Madre mía! Venga, venga, más bosses. Bosses a mí.